Amigos, bienvenidas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este desayuno espiritual titulado Amanecer con Jesús. Sean bienvenidos, me siento feliz. Su amigo y servidor, Pastor Pedro R. Olivares, les da como siempre una cálida bienvenida. El día de hoy te presento un día en el cual mostrar misericordia. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62, versículo 12. Querido Padre, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, enséñanos a andar en tus caminos. Permite, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre, en los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El Señor Dios de los ejércitos escuchará la oración ferviente, dirigirá a los que sienten su dependencia de Él y guiará de tal manera a los obreros que muchas almas vendrán a un conocimiento de la verdad. La verdad, tal como es en Jesús, ejerce una influencia transformadora sobre la mente de los que la reciben. Que nadie olvide que Dios siempre es mayoría y que con Él el éxito coronará todos los esfuerzos misioneros. Los que tienen una relación viva con Dios saben que la divinidad obra a través de la humanidad. Cada alma que coopera con Dios hará justicia, amará misericordia y se humillará delante de Dios. El Señor es un Dios de misericordia. Cuida aún de los animales que ha creado. Cuando sanó en el día sábado y fue acusado de quebrantar la ley de Dios, le dijo a sus acusadores: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. San Lucas 13, 15 al 17. El Señor mira con compasión sobre las criaturas que hizo. No importa qué raza pueda pertenecer, Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Hablando a sus discípulos, dijo el Salvador: todos sois hermanos. Dios es nuestro Padre común y cada uno de nosotros es guarda de su hermano. De Review Angel al 21 de enero de 1896. Querido Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tus enseñanzas, porque al escuchar no hay duda que tú, Señor, has inspirado cada uno de estos pensamientos. Abrázanos fuertemente, quédate en nuestras vidas, fortalece nuestro corazón, porque queremos seguir adelante contigo. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, no lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.